Estamos de regreso en Political. Political, gracias por continuar con nosotros. Usted nos escucha a través de Kaku 94.5 y nos ve en The Último Minuto TV. Recuerde que Political le resuelve su Navidad. Estamos regalando para usted 3 premios de 4,000. 2 en efectivo y 2 en bonos de compra. Solo tiene que entrar a la cuenta de Political RD, seguirla si aún no lo ha hecho, comentar en una de nuestras recientes publicaciones, taguear al equipo bajo el hashtag Yo Escucho Political y ya está participando. Compañeros, Eliseo Almanzar, Jorge Félix Pacheco, aquí está también Ernesto Jiménez, el gurú Giovanni Díaz, Jonathan Familia y este servidor Hansel García. Sí, dime. Una notita de nuestro querido amigo Guido Gómez Mazara. Mira lo que dice hoy en una entrevista. A mí no me parece bien que una sola fuerza lo tenga todo. Si somos altaneros en la victoria, luego no podremos articular pactos. Lo más importante de Guido es que él es un filósofo de las derrotas. ¿Cómo así? Y entonces eso también se irradia aún estando arriba. Bueno, muy bien. Lo hemos hablado, que tenerlo todo al mismo tiempo es complicado. ¡Quieren todo! Mira, una pregunta. A propósito de eso, y quedándonos en la encuesta. Guido, lo que es coherente. Que Eliseo, gurú, sí, compañeros, está siendo coherente. Cuando una persona, correctamente, es la filosofía de la derrota. Coherente. Cuando... ¿En qué? Sigue, Giovanni. ya se iba. Cuando el 32% de las personas encuestadas dicen que nunca votarían por ti, caso Leonel Fernández, y un 74% cree que ya Luis ganó las elecciones, es decir, que va a ganar, ¿qué efecto genera eso? ¿Tendría Leonel que ser un coloso para volver de allá para acá? Eso ya lo discutimos. ¿Qué efecto genera? Bueno, dale tú, que ya lo discutimos. Ya, ya nosotros, para tu opinión, ya nosotros hablamos en eso. En política, en la primera hora. No, él estaba ahí. Pero dale, Giovanni. Para mí, el efecto que genera esto, más allá del efecto desmovilizador, genera el efecto ñáquete con lo cuarto. Explícame lo de desmovilizador. El efecto desmovilizador que es la... El efecto desmovilizador que es la indefensión aprendida. Yo no voy a ganar, vamos a ver, hacer una buena participación, pero aquí hay un efecto que Jonathan me va a acompañar, que es el efecto de lo que hace el operador cuando entiende que ya no importa lo que va a hacer y el flujo del dinero se estanca. Porque empieza a imitar la propia condición que imitó la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en el pasado torneo electoral que nosotros denunciamos aquí, no le dieron lo cuarto a los regidores. Y la campaña institucional que se tenía para Omar, que era el senador. Ahora es el momento en el que quien consigue dinero, quien consigue recursos, lo vota por quien sabe que no va a ganar. ¿Qué pasa con ese dinero, Jonathan? Se liquidan. Sí, aquí está pasando algo, sin poner nombre de partidos políticos, de cada 10 pesos que tú mandes, 8 es Capuy no te abaje, y en el oficialismo de cada 10 pesos que mandes, le tumban 10, pero mandan 10 más. Pero mandan 10 más. Esa es la vuelta. Political. Me preocupa sobremanera, no por un asunto de patria, ni miedo, de invasión, ni nada por el estilo. Me preocupa los bolsones de incidentes que se están dando en el país entre haitianos y autoridades. Esta semana vimos un enfrentamiento entre haitianos y agentes de migración. Cuando estos buscaban detener a los ilegales haitianos, en Cristo Rey, estos enfrentaron a la patrulla de migración a tiros y a pedradas. Anoche, en el ensanche Altagracia de Herrera, espacio que conozco muy bien, en situaciones aún no esclarecidas, se originó un enfrentamiento muy fuerte a pedradas, a palos y a tiros entre miembros de la policía y haitianos. Esa barriada de Herrera, sobre todo el abanico en Sánchez Altagracia, está totalmente llena de haitianos. Incluso los motoristas son todos haitianos. ¿Qué está pasando?
en esos conflictos, en esos enfrentamientos, ¿hay una crispación que se ha dado como un efecto dominó por lo que está ocurriendo en Haití? ¿O está haciendo las autoridades, en el caso de las repatriaciones, el proceso como es debido frente a los haitianos? Pero el caso de Herrera tiene que ver con la notificación de un delito que lanzaron a una niña por una pared. La policía, supuestamente no, porque están los videos donde la niña está en el piso. Bueno, o sea, ya, pero, okay. Perdón, yo, perdón, Eliseo. Sí, dale, Giovanni. Porque el video, esa parte de la niña, sí lo leí, pero no he visto el video. No. Yo vi el video. O sea, ya está el video en manos de las autoridades, que cuando empiezan a buscar a los responsables de haber tirado a la niña por una pared, la niña cae. Y lo que se presume es que la niña tiene una ruptura porque queda inmovilizada en el piso. Llaman a una ambulancia para poder socorrer, que de hecho la niña parecería también ser que es de nacionalidad haitiana, pero bueno, claro, parecería ser lo que está actuando. Fíjate que no es migración. En este caso, por eso dije ahí es la policía. No, claro, por eso te digo, y lo quiero separar. En este caso es la policía. Ahora, la realidad es que hay cierta crispación, como tú lo dices, Hansel, pero también cierto dejo de falta de autoridad local, porque como se han acostumbrado a cogerle los cuartos, como se han acostumbrado a la complicidad de la corrupción que se da en ese diario vivir, a esa extorsión, a cogerle el soborno, entonces no tienen la autoridad para ir a mediar ni a poner autorizar, ni poner autoridad. Eso puede pasar en Bávaro, como ya ha pasado, pasó en la ciudad Juan Bosch, y ya lo estamos viendo. Ya ahí no fuimos a migración. Lo estamos viendo, correcto, pero también, sí, pero ya es la falta de autoridad lo que te digo. Pero, señores, la falta de autoridad, ¿qué es lo que dice Giovanni? Ustedes no ven, para quitarle un motor aquí, ahí tiene que venir un contingente para pa fajarse con un motorista. Sí. Un solo motorista. O la policía, de todo. Ocho y pedrar. Y hay tipo que le meten la mano. Sí, porque es muy fácil. Porque entonces, el protocolo, quítaselo tú. A un ciudadano que no se resiste a lo que la autoridad le indica. Exactamente. Tú vas y se lo quitas. Así entonces, es. Entonces, peor es que no se puede haitianizar ese problema. Entonces, es un problema de autoridad. Claro. Entonces, hay un tema. Que obviamente se exacerban los ánimos, la opinión pública se predispone un poco, porque hay una situación en Haití. De aquel lado. Claro. O sea, eso no lo podemos negar, que tiene mucho que ver con eso de ven tú y toma posesión. O sea, en CARICOM, en Jamaica, hay unas negociaciones para poner un consejo presidencial en Haití, y lo que dicen los que están en Haití, Barbecue y Philip y los otros políticos, dicen: vengan y tomen posesión. Exacto. O sea, si lo pusieron allá. Usted tiene la actitud, hagan el paquete, vengan. Vengan aquí. Vengan. Sí. Usted lo pusieron allá, vengan aquí, juramente, si vengan a gobernar. Búsquenle, venga. A propósito de noticias en ese orden, sí. Breaking News puede ser: Estados Unidos aprobó un nuevo embajador para Haití, y también Haití ha extendido el toque de queda porque se ha recrudecido la violencia. Te voy a dar otro Breaking News. El Congreso norteamericano acaba de bloquear un paquete de financiamiento de $40 millones que era para el avituallamiento de la fuerza que va a intervenir Haití. Eso está bloqueado. ¿Cómo se explica eso? La de Kenia. Exactamente, los kenianos. ¿Por qué? Porque no hay... ¿Será presionando para que acepten el consejo? Sí, pero en el consejo hay unos temas que es lo que ha impedido conformarlo. El consejo está conformado por propuesto, ¿no? Sí. Por 7 entidades que tienen que proponer cada una un candidato. Esas entidades y partidos políticos, etcétera. Hace 48 horas, la Cámara de Comercio e Industria de Haití emitió un comunicado diciendo que ellos no lo habían convocado. O sea, el empresariado haitiano no había sido, hace 48 horas, no había sido convocado. Hay un comunicado oficial diciendo que a ellos no lo ha llamado nadie. Okay. Entonces, las otras 7 instituciones, los 7 instituciones, se adoptó un parámetro, vamos a decir, general vinculante, que era, número uno, que las personas que postularan esas 7 entidades no estuvieran ni señaladas, o sea, imputadas, claro, ni hayan sido condenados por corrupción, que hayan presentado declaraciones juradas y que no aspiren a la presidencia en las elecciones que ese consejo va a organizar. Porque resulta Y que apoyen la misión. O sea, que lo mejor de Haití se invalide. Que lo mejor de Haití se invalide. Y que apoyen la misión. Ahora, claro, ¿qué resulta? La locura. Ahora, ¿qué resulta? Que de todos los candidatos propuestos, o sea,
prácticamente ninguno ha pasado los filtros. Se han puesto de acuerdo. Es que no lo van a pasar. Se han puesto de acuerdo en 5 candidatos. Entonces se está planteando reducir ese consejo, que eran 7, a 5 con 2 observadores. Pero ya ha ido partidos políticos, por ejemplo, el partido Pití de Salín, de Moïse Jean-Charles, y donde está Guy Philippe, se salió de la Radio Pití. Salió de la coalición, dijo que no va a participar. Le sacaban a Guy Philippe. Exacto. Claro. Claro. Entonces, ayer le prendieron fuego a la casa del jefe de la policía. Y señor. En el toque de queda. ¿Usted tiene un toque de queda? Sí. Venga. Para que se quede en la casa. La cárcel que va a poner el orden es la quemaron. Y previamente incendiaron la cárcel que ellos habían vaciado. La cárcel, la Penitenciaría Nacional de Haití, que es la cárcel más grande de Haití. Sí. Después de que la vaciaron, entonces quemaron los archivos. Ya. O sea que ya no hay archivo, ya no hay registro, nadie está fichado. No hay archivo. No hay antecedentes, ni que los antecedentes, no hay antecedentes, seguimos. Entonces, señores, la República Dominicana, y lo digo, como crítica constructiva, nosotros no podemos seguir jugando con ese tema. Ese bailoteo del puente aéreo de la ONU, eso no puede seguir sucediendo. Representante de la ONU dice que solicitó un puente aéreo. Lo comunican y lo publican. Aquí sale que bueno, que vamos a dar una ayuda, y después resulta que no hay puente aéreo. Lo desmintieron. Sí. Lo desmintieron, pero o sea, tú no puedes jugar con esa dualidad, porque eso te hace daño en la comunidad internacional. Claro. Es lo mismo que sucedió con el tema de Ariel Henry. Okay. Que sí, que los diplomáticos dominicanos negociaron, pero que no tenía plan de vuelo. O sea, es que no. Es que ese tipo de discurso, aquí no están viendo, que nos deja en una posición precaria de incoherencia ante la comunidad internacional. Y que nosotros no tenemos diplomáticos. Pues yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué es que van por un lado y dan un discurso y después entonces salen a decir que no era así? O sea, una serie de señales cruzadas. Incluso aquí se le puso a tal lugar al puente aéreo, que era del aeropuerto de Ligüero, que desde Barahona, y ahora resulta que no hay puente aéreo. Bueno. O sea, no. Nosotros tenemos que tener una política como Estado y cumplir otra cosa. La ONU acaba de decir ayer o antes de ayer, hablar sobre el tema de las repatriaciones. Señores, nosotros tenemos que hacer un ejercicio como sociedad. Nosotros no estamos cumpliendo nuestra ley de migración. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo tenía varios apuntes, pero yo voy a decir una sola cosa. Dígase dos. Bueno, o dos. El artículo 137 de nuestra ley de migración, no es la ley de la ONU ni la de Estados Unidos, es la de nosotros, la que nosotros estamos cumpliendo. Dice la deportación, 137, lo pueden buscar nuestro oyente, ley 25804. La deportación o expulsión dispuesta por la Dirección General de Migración deberá ser motivada, y la misma deberá informar a los extranjeros de los recursos legales con que cuenta. Ah, bueno. La decisión de la autoridad migratoria está obligada a preservar los principios de legalidad de un debido proceso. ¿Y cómo tú le explicas a un haitiano? No, que, bueno. Perdóname, por favor, una pregunta. ¿Cómo tú le explicas a un haitiano que recibe una patrulla de migración a pedrada en Ciudad Juan Bosch? ¡Ey, estos son tus derechos! De la misma manera que llegó la camiona, le dio una patada y lo subió. Ajá. Está bien, pero ¿qué es lo que hacen los haitianos cuando ven migración? ¿Se mandan a correr o lo enfrentan? Entonces, ¿cómo yo te digo, ven, que tú tienes unos derechos, ven acá? Pero estás hablando de una cosa, estás hablando de una cosa diferente. Yo comprendo. Está hablando de la ley y yo de la realidad. No. Los dos están hablando de realidades. Okay. Aunque una es formal y claro, otra puede ser práctica, pero son realidades. Sin embargo, de lo que él está hablando. De lo que él está hablando es. Lo que tiene que garantizar la legalidad son los estados, no los individuos. Sí, lo que pasa es que hay lo que Hansel se refiere es a esa situación desbordante, pero ahí lo que hay es un input, una entrada. Es una entrada simplemente cuando lo detengo. Sí. Luego hay todo ese debido proceso del que tú hablas, que es el proceso de la ley, que se supone que se cumple desde el vacacional de Jaina hasta todo lo que tenemos. Que es claro, es la parte que se supone. Ahora bien, nosotros también tenemos una situación de imposibilidad, y es cuando la realidad desborda esa ficción legal que yo he creado para llevarla a cabo en el debido proceso.
Uh-huh. En tal sentido, es cuando yo debo arreciar. E incluso, yo he indicado aquí que, señores, también para que se acaben estos relajos, a la gente hay que decirle cuánto cuestan estos operativos. Sí. Uh-huh. ¿Por qué hay que decirle cuánto cuestan estos operativos? Me van a alegar cuestión de seguridad nacional. Está bien, pero siempre estamos en la seguridad nacional. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta movilizar 5,000 efectivos a la frontera? Perdón, ¿y quién declaró la migración como un tema de seguridad nacional? ¿Quién lo declaró? ¿Quién lo declaró? Yo estoy preguntando. No, pero puede que no. No. Yo te digo, me van a alegar. Yo te digo, me van a alegar. ¿Por qué? Porque el tema de la movilidad de efectivos y los recursos de los organismos de inteligencia para la protección de los estados tiene cierto velo. Sin embargo, también, y es por eso que si tú te fijas, se abrió la posibilidad de que tengamos un ministro investido de autoridad civil también. Precisamente por eso, porque hay una cantidad de dinero que nosotros también tenemos que saber y fiscalizar. Si se mantiene esta movilidad durante 2 años, ¿cuánto me cuesta todo esto? ¿Cuánto cuestan 5,000 efectivos? ¿Cuánto me cuesta movilizar la reserva? ¿Por qué? Porque esas son cuestiones de política pública para posterior. Así es. Pero claro, cuando vinieron... Cuantificar el problema. Cuando ocurrió el primer roce en este cuatrenio con las autoridades haitianas, aquí se habló de llevar a la frontera 13,000 efectivos. ¿Cuánto cuesta eso? No cabe, no hay estructura, ni estado ahí, ni la piña de tener 13,000 soldados. No hay condiciones, realmente. No es por nada malo. Claro. Ojalá, las intenciones son buenas. Eso es. Pero no hay ni logística, ni hay armamento, ni hay nada. Lo que yo creo es que nosotros como sociedad tenemos que sentarnos. Porque no pueden convivir estos dos sistemas. Uno en la ley y otro, el mismo Estado violando la ley. Claro. Entonces sentémonos como sociedad, cambiemos la ley para que permita proceder de conformidad con la realidad que hay. Right. Y entonces actuemos. Pero nosotros no podemos convivir con las dos cosas. Mira, no podemos tener una ley para un español. Sí. Y una ley para los haitianos. Eliseo, tú acabas de dar... Tú acabas de dar en esclavo, y discúlpame. Mm. Por ejemplo, la ley... Sí. Debe comprender, y no lo tiene, cuando aquí hemos hablado muchísimas veces, y si hay una, si entra un grupo, lo de la vuelta por México, ahora van a hacer una vuelta para pa Santo Domingo. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Si sucede eso, ¿qué contempla mi ley? Nada, el vacío. Uh-huh. Entonces me colapsa el sistema y por tanto no hay ningún debido proceso. O sea, exacto, si ahora mismo hay una avalancha, 15,000 haitianos dijeron vamos a cruzar. No hay forma de pararlo. Ok. Tú vas a violar la ley automáticamente. Es lo que quise explicar. ¿Por qué vas a violar la ley? Porque no hay ley para eso. Exactamente. Entonces son realidades paralelas. Exacto. Aparte que no hay ley, es difícil. ¿Cómo le va el policía al haitiano que le entró a palo allá en el Herrera? Mira tu derecho, el haitiano perdón. Pero es que no es el policía. Es el agente migratorio, quien sea. Es que el policía te va a detener, pero tiene que presentarte ante una autoridad de migración. Exactamente. ¿Pero qué autoridad de migración tenemos para 15,000 gente que decida que van a entrar? Si aquí no tenemos jueces para conocerle a veces medida a un preso que está ahí. Lo que pasa es que nosotros, la República Dominicana, es un país productor de migrantes. Y estas legislaciones son fruto de acuerdos multilaterales de los cuales los dominicanos se benefician cuando se van de aquí. Pero tú has hecho... Perdón, Hassel. Si nosotros quitamos esa garantía de la legislación y nos salimos de esos convenios, muchos dominicanos van a sufrir. No hay que quitarlo. Es contemplar las situaciones que desbordan la realidad de la migración controlada y regular. No. Nosotros no tenemos que alejarnos de la legalidad. Esos son pactos y acuerdos. Correcto, que hay varias. Ahora, ¿qué hacer? Porque Estados Unidos ya está creando incluso jurisprudencia. Claro. Fíjate que por eso es que ellos siempre tienen conflicto. Uh-huh. Las órdenes que a Trump le devolvieron, porque firmó una orden ejecutiva por una situación inédita. ¿A quién se le va a ocurrir que no habiendo una situación de guerra, tú te vas a encontrar con una situación en tu frontera? Eso es una cosa que... Claro. Lo que insólita. Yo creo que ya es el momento de nosotros como Estado definir
Eso es lo que deben estar hablando los diputados. El tipo de migración que nosotros queremos. Nosotros necesitamos, sincerizano, ¿cuántos nacionales de tales competencias, de tales países, necesitamos para este año? Mira, nosotros para el sector construcción necesitamos este año 10.000 visas para Alemania, Claro, es que ese es el modelo exitoso. Y no podría... Pero no a lo loco. Nosotros no sabemos quiénes están en el territorio, qué hacen en nuestro territorio y ni siquiera quiénes son. Y mientras estén pasando 60 haitianos en un carro, ¿qué es lo que tú vas a pedir migración? Y no podríamos tener... Tú no tienes capacidad de cuidar tu frontera. Y ya esto hasta pregunta Eliseo y Giovanni, que son los juristas de aquí. Giovanni, y ya no vamos. No podríamos tener un acápite diferente frente a Haití. No, ¿por qué no. que lo de Haití es una realidad distinta? No. Tú puedes tener la excepción de que cuando se desbordan realidades por cantidad de personas que se presenten, por situaciones de dificultad, tú entonces, como excepción, vas a aplicar tal procedimiento. A eso me refiero. Tú puedes aplicar un procedimiento especial en la frontera, por ejemplo. Sí, ahora me cuentan también. No, en mi frontera terrestre, este es un procedimiento. Deja que Eliseo, antes de lo que te cuentan, que Eliseo diga algo. ¿Qué es lo que tú vas a decir? No. Lo que estoy diciendo, claro, se pueden establecer procedimientos especiales, procedimientos. Por ejemplo, cuando usted hace deporta a alguien, usted tiene que notificar al consulado de ese país. Sí. Usted lo deportó. Y a los consulados suyos, para que no le vuelvan a dar visa para entrar. Eso no se está haciendo. O sea, nosotros no lo estamos haciendo. Es que eso es teoría. ¿Por qué hay que no entrar con visa aquí? Y el consulado haitiano se niega a recibir su propia gente. Pero a propósito de eso, mira. Perdón, Giovanni. No. Nosotros no podemos decir que deportamos 175 mil. Perdón, señores. Nosotros no podemos decir que deportamos 175 mil haitianos y que nadie sabe ni quiénes son. Pero ni los nombres, ni una foto. Pero ni ellos saben cómo se llaman. Nosotros no somos capaces de coger la huella digital, una gente. Y ya. ¿Y qué tú vas a registrar la huella de él? ¿Qué tú vas a registrar? La huella. Mira, una base de datos. Un expediente. Güey, un momentito. ¿Qué te contaron? Me cuentan que uno de los problemas que tuvo Andújar, chacho, le devolvió la cédula a los haitianos.